es tardísimo, madre mía. Uf, qué tarde es. Pero bueno, no quería. Quería sí o sí pasarme por aquí. Es súper tarde, pero. Me tenía que pasar por aquí. Sabéis que el sábado vino una ratona a casa. Muy buenas, bueno, perdonad. Soy Mamen, ratatouille vegana, cocinera dicharachera, que por aquí se estresa al estar en 100.000 cosas, pero bueno, no estrés, hombre, no estrés, no estrés. Vamos a organizarnos, vamos a organizarnos. Este fin de semana, el sábado vino una ratona a casa, una gatita de una semanita, apenas, y nada, se me ha hecho tarde, hola Ana, hola, ¿qué tal estamos? Se me ha hecho tarde, estaba diciendo que se me ha hecho tarde porque se estaba resistiendo al biberón. Bueno, tú ya sabes perfectamente que los bebitos tan pequeñitos... Estoy pelando una manzana mientras hablo con vosotros, ¿vale? Media manzana, porque como se ha hecho tan tarde, voy a ir haciendo cosas. Bueno, tú ya sabes que los bebitos son hiper a su ritmo. Van totalmente a su ritmo, y es tan chiquitita que de momento sigue aprendiendo a coger el biberón, ¿vale? Está ahí en proceso de adaptación a la tetina, y a veces que no la pilla bien la tetina, entonces pues eso, he tenido que tener más paciencia. No bajaba el alimento del biberón, con lo cual sabía que no estaba absorbiendo bien. Hay que cerciorarse con bebitos tan pequeñitos, bueno, y con bebitos en general, que tomen el alimento, ¿vale? Y yo, claro, veía que en el biberón no bajaba el alimento. La leche, que importante para que los que no sepáis, la leche es leche especial de lactantes. No les deis leche jamás, 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 por favor, deis leche de lactosa o de otro animal que no sea el suyo propio, ¿vale? A los bebés de cualquier especie, ¿vale? De cualquier especie, no deis jamás leche que no sea de la propia especie del animal, ¿vale? Podéis crear una gastroenteritis bestial, se va a deshidratar con la gastroenteritis y morir, de verdad, en cuestión de horas, en cuestión de nada, con lo cual, por favor, os insisto, no deis leche. ¿Qué hacéis? Esperad un momento, que ahora me ven los otros. Dadme un segundo. Hola, ¿qué hacéis? Ay.
taquicardia. Va. Romero, por favor. Mira, de verdad, me ponen taquicárdica. Taquicárdica estoy. Hola, Rincón de Mercedes. Hola, Mercedes. ¿Cómo estás? Voy a darme un segundo, por favor. ¿Dónde está Romero? Venga, corre. Me ponéis de los nervios, ¿eh? ¿Dónde estás? ¡Miau! ¿Dónde está Ro? ¿Ro? ¡Por favor! Llama a Romero, anda. Esta casa es pequeña, ¿vale? Esta casa es pequeña. Bueno, pues de verdad no sé dónde está Romero. Romero es el escapista y escondista. ¿Escondista se dice? No lo sé, en fin. Es normal. Y como más hambre y más agobie, estrese, pues más difícil que lo coja. Sí, estás emitiendo en el apartado de animales. Ay, mira, yo es que de verdad estoy de los... Ya he cambiado, no he cambiado lo del apartado de animales, perdonad. Ni me he dado cuenta. Muy buenas, princesa Zanahoria. Estoy buscando a Romero. Guay, hoy te aviso. Vale, estoy avisando, os digo avisando, estoy buscando a Romero en mi casa, ¿vale? O sea, mi casa pequeña, y mirad lo que tengo. Hoy, este ingrediente, voy a buscar a Romero, dadme 2 segundos. Romero, ¿dónde está Ro? Ro. No sé dónde está el gato, me estoy estresando mucho. Me estoy estresando mucho, no sé dónde está Romero. Si no he abierto aquí, aquí no he abierto. Y esto me lo suele hacer, el cabrito me lo suele hacer. Y cuanto más me enfado o cuanto más me estreso,
más se queda escondido. Estoy de los nervios ahora mismo. ¿Algún armario? No, 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 porque he cerrado la puerta, porque está la mini-mi. Sí, la lavadora está cerrada, siempre, siempre, siempre. Saca la lata de los snacks. Sí, si he salido a cabo, he movido los triskis. Lala, llama a Romero, anda, por favor. Eso, eso, llámale. Buenas, Wolf, ¿qué tal? Una excuñada mía, ¿qué dices, por favor? Ah, Dios mío, no, no quería terminar la frase ni. En cualquier despiste ya se tenía dentro, menos mal que le di y me di cuenta. Uf, abre lata, puede estar debajo del sofá. Eso he mirado, pero es que el cabrón se esconde en lo más escondoso de lo escondoso que pueda haber. Voy a volver a mirar, que la casa es pequeña, lechugas. Rorro, llámale. Siempre. Ven, llámale. Viene la Gea y la Lala. Estoy de los nervios porque no he abierto ninguna puerta. Tengo dos habitaciones en mi casa, nada más. Toma, llama a Romero. Toma. Muy bien. ¡Romero! Mira, de verdad, hacer en directo así, yo, o sea, luego el cabrón estará en cualquier caja tumbado. Pero es que no hay más sitios. Si no has abierto nada, estará durmiendo tan pancho en algún recoveco. Es que no he abierto nada, pero me pone de los nervios estas situaciones, de verdad. Además, se ha asomado antes para comer, tiene que estar escondido el cabrón, tiene que estar escondido. Puta. ¡Oh, puta! Sí, sí, tú, el que me escuchas. En la taza del batero similar. Se escapó una y no había manera de encontrarla. Se hacía de noche y no quería dormir en casa con una serpiente enorme por ahí. ¡Oh! Total, al fin apareció en toallas que estaban dobladas. Es que de verdad son lo que no hay. Son lo que no hay los petardillos estos, ¿eh? Mirad, mirad. Mirad, mirad. Estos petardillos. Mirad, mirad. Hola. Hola. Kitty. ¿Quiénes son mis kitties? ¿Dónde está el Rorro? Lali, ¿dónde está el Rorro? Llámale. Eso, eso, llámale, corre. ¿Cómo le llamas? ¿Cómo, cómo? A ver, ¿cómo le llamas? Normalmente está aquí metido, pero no está metido ahí. No está metido ahí. Así que, Gea, ¿dónde está? ¿Por qué no en vez de perseguirme le llamas? Madre mía, de verdad. Bueno, voy a colocar esto aquí y ya. Ahora aparecerá. No se ha colado, porque no. Voy a volver a confirmar, pero no. Estoy muy segura de la cuarentena, eso sí, estoy súper segurísima. Pero voy a volver a mirar, ya que me
Ya que me estresáis de esta manera, Romero, la madre que te parió. En la habitación no está. Pues Romero, eres un cabrón, porque no ha abierto más cosas. O sea, tienes que estar en el escondite más escondiloso. No sé dónde puedes estar. Estos gatos. Bueno, en fin, estoy ya por aquí. En un rato volveré a mirar, aparecerá, seguro, porque estoy muy segura de no haber abierto, o sea, en las ventanas no puede, por las ventanas no puede salir, tiene rejas. La habitación de la Mimi estaba cerrada, así que no queda otra que haberse escondido. Lo que es que me pone taquicárdica, o sea, es que no puede ser eso, no puede ser eso. Me pone muy, muy... Hola, hablemos de todo. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo sigue la gatita? Ok, bueno, está durmiendo ahora. Está durmiendo ahora porque la di el biberón. Y nada, aquí estoy. Que, hola, hablemos de todo, después del anuncio. Que la gatita está durmiendo porque la di el biberón y ya descansando. Y Romero desaparecido por la casa. Cada vez que hace eso me pone o sea, taquicárdica, de verdad, porque se esconde, normalmente jolín, tiene la casa nueva, ¿no? La casita nueva que le hice de cartón, de la caja de cartón, pero... y en la ventana, suele estar en la ventana, pero las ventanas tienen rejas, o sea que no es imposible que se haga... A no ser que se transforme en mosca, no puede salir, es imposible. Con lo cual estará escondido en el lugar más recóndito de la casa, que solo tengo un salón y una habitación, o sea que, en fin. Por aquí andaba, ¿haciendo qué? Pelando manzana. ¿Qué voy a hacer con esas pipas? Pues, pipas de manzana. Es que los michis son como fantasmas, aparecen y desaparecen, es de verdad, o sea, encima Romero es blanco, o sea, es el puñetero fantasma que me pone de los nervios. Puede que esté escondido por la nueva visitante, reacción un nuevo miembro. No, estaba... No se ha escondido desde el sábado que vino la visitante que va a quedarse por aquí. Ya de hecho he comenzado el protocolo de adopción. Ha estado por aquí pululando, o sea que anda andará, eso digo yo, anda andará. La madre que le parió, la madre que le parió, de verdad, me hace eso siempre cuando, bueno, siempre que me lo hace, voy a, el orden de los factores sí altera el producto aquí, siempre que me lo hace, de verdad, o sea, es luego, claro, digo, para haberle colgado en una caja o metido, como decía Princesa Zanahoria, entre las toallas o entre las mantas o tal. Me he agachado por el sofá y no lo he visto. Lo mismo está al fondo de todo y no lo he visto. Pero que taquicardias te da porque no lo encuentras, sí. ¿Lo pasas fatal mientras? Sí. De verdad, es... Bueno, estaba pelando una manzana, ¿vale? Media manzana. Ya vamos a bajar por aquí, ¿vale? Sartén con un chorro de aceite, ¿vale? Vamos a por... Aunque, madre mía, ahí emitiendo
emitiendo en animales. Claro, porque como lo puse por la Mimi, nueva miembro en la mamonada en Ratatouille, sí, y además ya tengo, o sea, sí o sí, ya he elegido nombre, o sea, se va a llamar Margarita, me encanta, o sea, es muy Margarita, o sea, es muy Margarita, y ya os la iré enseñando más veces. El stream está colgado del otro día, del sábado, o el sábado, el domingo, y es un amor, o sea, un amor, Miss Daisy Margarita. Vamos a calentar el aceite, ¿vale? Y en el aceite vamos a tostar unos anacardos, ¿vale? Vamos a tostar unos anacardos. Ahí, a lo... Ni los voy a picar. ¡Romero! Yo le llamo, pues acaso aparece. ¡Rorro, toma! ¡Toma! Claro, viene la Lala. ¡Hola, Lali! ¡Hola, Lala! ¿Dónde está Romero? ¿No sabes? ¿Dónde está? Dímelo. Dímelo. ¿Sí? Anda. ¿Se ha escondido? Pequeñita ella, qué mona. Más una ajá. Unos ajos, ¿vale? Ajo. Ajo laminado, seco. Rorro, me cago en tu padre, ¿eh? ¿Dónde está? Ya le veo. ¡La madre que te parió! ¿Dónde estabas tú? ¿Eh? ¿Dónde estabas tú? La madre que le trajo. Ya le he visto, ya le he visto. Ahora está tan a gusto en la ventana, pero antes no estaba en la ventana. Ya le he visto, ya le he localizado. La madre que le parió, ¿eh? Pues andaría debajo del sofá, a lo más bajo del todo, a lo más atrás del todo, que coste que me he agachado. Pero como tengo también unas maletas puestas así muy vintage, y ahora le veo la sombra, tengo doble ventana, y le veo la silueta en la ventana. Y digo, la madre que te parió, es que pa... Y me asoma así y digo, y hace, en plan de, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y la madre que le parió, de verdad, es que me pone, oye, nervioso. Bueno, tostamos los anacardos y el ajito. Ha vuelto de la dimensión paralela. Sí, me puede, de verdad, o sea... Uf, uy, Ana, a ti no te pasa, o sea, tú tienes muchos más gatos, de verdad, a mí se me sale el corazón. O sea, tú cuando localizas, cuando no localizas a uno de tantos que tienes tú, de verdad, o sea, ¿qué haces? Yo me estaría todo el día con tantos, estaría todo el día taquicárdica. O sea, madre de Dios. Vale. Vamos a echar también la manzana ya, ¿vale? Uf, hija mía, imagina con 18, por eso te digo, cariño, por eso te digo. Porque, hola, con 18, yo no sé qué, de verdad, ¿qué harías? Vamos a echar manzanita, ¿vale? Cortada en dados, manzana verde, acidita. Con media manzana es suficiente, yo tengo más que de sobra, ¿vale? Más que de sobra con esta manzana. Vamos a bajar un poco, que se nos tosta. Romero, me cago en tu padre, ¿eh?
De verdad. Y Gea, tú, ¿por qué no me chivas las cosas donde están? ¿Eh? Bueno, sí, en realidad sí me lo estaban diciendo. Estaba diciendo Lala, muah, muah, muah. Lala es una parlanchina. Pero... pero claro, ojalá les entendiésemos, ¿verdad? Yo a mí me encantaría entenderles. Me chiflaría entenderles. Vale, eso ahí. Hay momentos que me dan palpitaciones y luego lo encuentro roncando felizmente. Es que vamos. Lala es una chivata. Sí, ¿verdad? Que sí. Además la escuchaba Isa, que sí. Lala es la pera. Vale. Ahí. Y ya, apagamos. De verdad, porque con el calor residual va a templar la manzana. Y lo que le vamos a echar va a ser el probiótico en alimentos. Ahí el título, ¿vale? El Subrut, la col blanca fermentada, que va genial, que ya la hemos hecho por aquí, con manzana y algún fruto seco, tal, ¿no? Pues hoy ceno esto. Ya con el calor residual vamos a echar todo el Subrut este. Es un probiótico fabuloso. Cualquier cosa fermentada, ¿vale? Ahí el tip de hoy. Cualquier cosa fermentada, fermentada en un control de temperatura y bien. Hecho bien, ¿eh? No cualquier hecho, cualquier fermento así a la virulé, ¿eh? Las cosas con cuidado, que esto es un fermento controlado, ¿vale? Igual que los quesos de anacardos, ¿vale? Es un fermento controlado. Y... mezclamos el Subrut, que es un poco amargo, con el dulzor y el ácido de la manzana. El ajito, que le va a dar un toque, y la proteína de los anacardos. O sea, fijaros, un probiótico genial, anacardo, metemos la prote de los frutos secos y metemos fruta. Fijaros qué sencillez de plato y le hemos metido de todo, ¿eh? Y ya con esto, y un bizcocho. Hasta mañana a las 8, que eso es lo que voy a cenar yo hoy. Cuidado, Gea, cariño, mi amor. Va. Eso. Vaya tela. Ay, hablemos de todo, a ver. ¿Qué nos cuentas? Hoy ha sido un stream, hiper mega rarísimo, ¿no? Lo siguiente. Por Dios, qué streams más raros estoy haciendo últimamente. Voy a subir esto. Ahí, os leo. ¿Chucrut con manzana frita? Sí, buenísimo, Ana. De verdad, pruébalo, por favor. Casan muy bien, como dice Princesa Zanahoria. Está estupendísimo. Y ya si te atreves con un flambeado, espectacular. Yo tengo Chucrut, me lo regalaron casero. Una mujer polaca súper maja. Es fácil hacer el Subrut si en realidad es un fermentado, como cuando fermentamos con la lombarda también lo podemos hacer. Cortamos muy finito y masajeamos con un puñadito de sal. Tanto col blanca como col morada, por ejemplo, ¿vale? La lombarda. Masajeamos con sal para que empiece a ablandar, ¿vale? En un bote metemos bien la col blanca o la col morada, la lombarda, apretando bien para que las burbujas, ¿vale? No hagan que se fermente mal y creen mos del oxígeno, ¿vale? O sea que no quede ninguna burbujita. Lo único que tenemos que hacer es masajearlo con sal, rellenarlo con dos partes de agua y una de vinagre,
¿De acuerdo? Y tapar. Baño María y ya tenemos ahí a partir de 2 mesecitos una col fermentada, un chucrut fermentado o una col lombarda morada fermentada. Que podemos utilizar tanto en caliente como en ensaladas, que también está muy 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 buena en ensaladas en frío. Buenísima. O sea que ya habéis visto qué fácil, os lo acabo de explicar, hiper mega fácil. Tenéis de todas maneras un post antiguo de la lombarda morada, la col morada, en mi Instagram, ¿vale? Mamen Ratatouille Vegana, Ratatouille Vegana, en todos los lados, en Instagram, aquí en Twitch, en YouTube, si me estás viendo desde YouTube. Os agradezco en todas ellas un follow, que es gratis, que normalmente streameo mejor, por favor, no me tengáis en cuenta el stream de hoy, ha sido una catástrofe. Y nada, normalmente pues eso, cocina, tips de cocina, las propiedades de los alimentos, una familia, eso siempre os digo, una familia ratatuina espléndida, o sea, eso no va a caber duda, risas también aseguradas, ¿vale? O sea que es muy fácil, porque la col blanca y la lombarda tardan, o sea, tardas en gastarlas una barbaridad, pues esto es una manera de gastarlas. A ver, nos dice, hablemos de todo. Pues imagínate que yo tuve una gatita que rescaté de la calle y antes de saber que se podía esterilizar, que fue antes de que se creasen las webs de información en internet, la gatita arrancó de la pared la rejilla de ventilación de la cocina, tornillos incluidos. ¡Madre mía, no me preguntes cómo lo hizo! No lo sabemos ni nosotros. ¿Es una gatita escapista? Solo sabemos que supimos que se escapaba por ahí porque la pillé infragante entrando por ahí. ¡Vaya tela! Viendo cómo tiraba la rejilla. Llegó a doblar todas las rejas metálicas. ¡Jolín! ¡Eso era una pantera! ¡No era una gata, era una pantera! ¡Madre mía! Aunque todo, debo decirlo, era un metal demasiado flexible. Aún así, era una pantera, ¿no? ¡Vamos, vamos! Yo suelo poner un plato en el... Yo suelo poner en un plato el chucrut. Mámenle bien, por favor. Patatas con mayonesa y salchichas. ¡Wow! ¡Buenísimo! Quiero hacer... ¡Ay, me has dado envidia con una veganesa! Yo quiero un veganesa ahora. Vamos a hacer una veganesa. Sí, tengo aceite de oliva, soy rica. Digo, de oliva de girasol. Soy rica. Voy a hacer una veganesa. Muy alemán, qué rico, sí. Sí, rico, jaja, era hermosa, jaja, y muy fuerte. Vamos a hacer una veganesa, venga, vamos a hacer una veganesa porque me ha dado antojo aquí princesa zanahoria. Vamos a hacer una veganesa. A ver, importante para hacer una veganesa. Importante para hacer una veganesa es que sea bebida vegetal sin azúcares añadidos, ¿vale? Importantísimo, porque si no nos va a montar. Entonces, una bebida vegetal, antojazo totalmente, ¿eh? Es que, claro, la familia ratatuina nos creamos antojos entre todas. Hola, hola, ¿estáis? Se me ha caído. Esto, de verdad, o sea, yo que stream hoy, o sea, estoy que no estoy. Creo que sí estáis, porque pone 9. Ahora ha vuelto. Hola. Es que no sé qué narices me pasa hoy. O sea, hoy es catastrófico. Menos mal que sigo con la cabeza puesta en los hombros. Una medida de bebida vegetal por dos medidas de aceite de girasol, ¿vale? Soy así de rica. Vamos con la sal Kalanamak preparada. Voy a buscarla, ¿vale? Y vamos a montar. Vaya día hoy, ¿eh? Sí, Mercedes, de verdad. O sea, hoy, yo no sé, hoy, de verdad. Me queda por contestaros también el post de hoy, que también os he subido ya el post.
Os he subido ya el post, algunas de vosotras ya me habéis comentado, os tengo que contestar. He subido ya las empanaditas chiquititas. ¿De qué estaban hechas? Pintaza, o sea, han desaparecido, obviamente. ¿Vale? Ya no queda ninguna. Voy a poner aquí el cable de la batidora. Jolín, macho. Vaya día hoy. Sí, de seitán casero, las he visto en diferido. ¡Qué ricas! Bueno, a ver, veganesa. Una medida, hemos dicho. Una medida, acabo de subir, de poner, de esto, mirad, Una medida de bebida vegetal, de soja, con dos de aceite de girasol, ¿vale? Ponemos la batidora en el fondo, como una mayonesa de huevo. Bueno, pues velocidad media, cuidado las que lleven cascos, voy a darle, y sin levantar, le damos, ¿vale? Cuando ya esté a la mitad, levantamos. ¿Vale? Ya está. Ahora vamos a echarle el calamac. Yo suelo dejar la veganesa un poquito líquida, dependiendo de para qué también, ¿vale? Pero bueno, porque al día siguiente espesa muchísimo más, ¿vale? Entonces, a gusto. Vamos a echar un poquito de calanamac y terminamos de batir, ¿vale? Vale, ¿qué es la calanamac? La calanamac es la sal... ¿Vale? Esta sal negra, ¿vale? Esta sal huele muy, muy sulfurosa, ¿vale? Huele recordando al sabor a huevo. Por eso la echamos en las veganesas, los veganos y los vegetarianos. No, los vegetarianos no mamen. Los veganos. Sabe a sulfuro, ¿de acuerdo? Y es muy saludable. Y nada, pues eso, que sabe súper guay. Importante, si la utilizamos en crudo no pasa absolutamente nada. Si la utilizamos en caliente, que no supere nunca los 65 grados, ¿vale? Si supera los 65 grados empieza a perder, uno, las propiedades y dos, el sabor, ¿vale? No más de 65 grados. ¿Ok? Vale, pues ahora... Ya después del antojazo que me ha dado Princesa Zanahoria, ¿solo leche y aceite? Sí, solo leche y aceite. Yo es que no me dura al día siguiente. Ya. Contiene azufres, exactamente. De ahí el sabor a huevo. Exactamente. Es un sabor súper sulfuroso por los azufres que dice Aina. Claro, claro. Mirad. Yo la dejo así de líquida porque... Depende de para lo que quiera, es lo que os digo, ¿vale? Depende de para lo que quiera, la cuajo más. Entonces pondría más aceite, ¿vale? El aceite va a hacer que cuaje más o menos. Con lo cual añadiría un poquito más de aceite si quiero que cuaje más. Pero como yo sola no me tomo todo esto en una sola sentada, pues sé que va a espesar mañana. Con lo cual, para ahorrarme un poco de luego licuarlo... Ya hago previsión de que va a espesar, ¿vale? Venga, ya quitamos esto. Y vamos a servir
Bueno, mirad qué cuenquito me he comprado nuevo. Para los gazpachos o las sopas. Que me lo voy a poner aquí, hombre. Para lo que me dé la gana. Gazpachos o sopas o lo que me dé la gana. ¿Será posible? A ver, limpieza, que veo ahí que está mojado. Darme 2 segundos. A ver, a ver. ¡Un sorbito! ¡Perfecto! Voy. Pues mira, vamos a chinchar ya que hemos acabado el día. Tal como hemos acabado, me voy a abrir una cerveza para vosotras, hombre. ¡Qué rápido esa veganesa! ¿Veis? ¿Has visto? ¡Qué rapidísima! Nada más que eso. Bebida vegetal de soja, sin azúcares y aceite. Punto pelota. Luego la pizca de sal, o si queréis un poquito de ajo, perejil, por ejemplo. Esta veganesa es rapidísima. La cadena de antojos. ¡Hala, hala! Pues nada, hacer veganesa, Ana y Mercedes. Yo le pongo un poco de cúrcuma, queda de vicio. Ah, bueno, claro, la cúrcuma lo que le da es el pues el toquecito de color, por ejemplo, de esa yema de huevo, ¿no? Y me voy, qué cuco morado Twitch, qué cuco morado Twitch, ¿eh? Ah, vale, vale, qué cuco, punto, morado Twitch, sí. Digo, ¿qué dice? Me voy a poner una cervecita para el sorbito de Hablemos de Todo. A ver, Hablemos de Todo. ¿Qué tiene por aquí? Mame. Madre mía, hoy estoy... No, no, hoy no estoy. A ver, es que... Todo tiene su porqué, ¿vale? Yo por mucho que aún así me tome mis cápsulas cerebro, ¿vale? Que las cerebro son organización, pues el agendar un mogollón de cosas en la cabeza, la memoria, la planificación, si estás en época de estudios viene genial. Una planificación mental súper, ¿no? La organización que te cunda, que aproveches al máximo tus neuronas, ¿no? He de decir que aun tomando esas pastillas, ¿vale? Esas complementos, es que me he levantado a las 6 de la mañana. A las 9 ya tenía una reunión. A las 3 han sido otra, ¿vale? Luego ha venido la chiquita de la asociación, de Margarita. Luego por la tarde ha venido otra amiga a por un pedido Ratatouille. Y luego a las 7 he tenido otra reunión. Seguido de las 7, de la reunión de las 7, a dar el biberón a la pingüina. Le ha costado una barbaridad. Y luego seguido aquí al stream. O sea que he de decir que gracias a las pastillas, gracias al chi también, pues como que soy quien soy, ¿vale? Aunque haya salido como está saliendo el stream, ¿vale? La neurona se le ha quedado en pausa. Mamen, para hacer flan de no huevo, ¿qué se utiliza? ¿La plátano maduro? Sí, Agar, como te acaba de decir... Te acaba de decir el cuenco, que la neurona, se me ha quedado en pausa la neurona. Sí, mejor agar. Agar, una mezcla de bebida vegetal con una, pues con una crema tipo crema pastelera o algo así. Escol. Creo que no he hecho aún yo flan. Voy a hacer un flan para que tú, Hablemos de Todo, para que Cerezade vea cómo se hace el flan, ¿vale? Voy a hacer un flan. Skol. Ja, 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 el móvil ya me lo pone por defecto. me hace una gracia cuando dices lo de cacadona. Cacadona. Sí, es que, claro, hace muy bien que así no dice nombres de supermercados. Aunque he de decir que Cacadona, uy, casi lo digo, tienen cosillas guays, ¿eh? Hay algunas cosas chulas,
hay algunas cosas muy guays en ya se me iba. Bueno, eso. Por ejemplo, compro la crema de soja. La crema de soja solo la encuentro ahí. O sea, uy, genial. Es que además en verano agradece el flan. Pues voy a hacer flan para ti. Cuando me paguen diré su verdadero nombre. Bueno, vamos a servir en mi super cuenquico nuevo. En el cuenquico nuevo vamos a servir nuestro sucrut. Que voy a sacar una cuchara también. Nuestro sucrut con anacardos, ajito, manzana, y ahora le echaremos veganesa, porque ya hemos echado una veganesa aquí, que Princesa Zanahoria nos ha dado mucha envidia, pues tenemos que poner veganesa al canto, a ver que se vea ahí los anacardos. Bueno, ya sabéis que para la foto la mamen es muy mona, ¿vale? Ahí, para la foto. Y vamos a echar veganesa. Y vamos a espolvorear cúrcuma, ya que nos ha dicho Aina, ¿veis? Hacemos recetas entre todas. A mí me encanta. Hacemos recetas entre todas. Vamos a poner cúrcuma un poquito, a espolvorear. Entre todas. Venga. Y ahora ya me voy a por mi móvil de hacer las fotos. A ver, flan fresquito. Entonces puedes llamarle cacadona. Ay, ay, que se me vais. Vamos, mamen, que hoy día completito. Sí. Y aún me queda por terminar. Tengo que sacar a Gea, fregar los platos de aquí de la hora de los stream. En fin. Fran fresquito. Uy, entonces puedes llamarles cacadona. Como las influen mierders. Sí. De esas también sabemos algo, Princesa Zanahoria y yo. Por cierto, ¿qué delito tienen los de Twitch poniendo anuncios de productos cárnicos en el canal, en un canal? Sí, me pone de los nervios eso. Alguna vez me ha pasado. Que cobran por todo y te limitan entre ellas. Y se imitan entre ellas. Bueno, eso sí. O te hacen un polo de una raja de sandía y ya está. Y se quedan tan anchas. ¿Qué cena rica? Para que luego digan que los veganos comemos aburrido. Ya ves. Eso es que no han visto mi... Es que no han visto mi feed de Instagram. Todo lo que hacen con... creo que lo hacen con toda la intención. El ser tan malas. Voy a por la cámara. El ser tan malas, madre mía, qué malas son. Hola, pingüina. ¿Qué pasa? Cabrón, qué susto me has dado. Pingüí. Mamá. Mamá. Es que, a ver, yo lo que estábamos diciendo... Un día, ¿no? Que me parece muy bien que hagas esas recetas, ¿no? O sea, no me gusta que no me veáis. Verás que se cae el trípode. Ahí. A ver. ¿Qué estáis diciendo y no me entero? Dice, ¿qué va, hombre? Si son súper originales. Yo nunca había visto una receta de humus.
O raja de sandía con zumo de lima y no veas pedazo de receta. Uy, no, si te has pasado. Ana, te has pasado. ¿El zumo de lima? ¿Dónde? ¿Dónde he visto yo el zumo de lima en la receta de la raja de sandía? Princesa zanahoria, en esa receta no había el zumo de lima. Eso ya es un ingrediente extra. O sea, no, no. O sea, una raja de sandía, un palo de madera de lado y ya polo de sandía. Tócate los cojones. O sea, así de clara soy. En fin, deberían tener menos, al menos un poco de consideración. Dice, y cuando hacen tofu marinado, flipo. O el revuelto de setas. A ver, ¿qué digo? Me parece bien que hagan esas recetas. Vamos a ver, yo acabo de hacer una receta muy sencilla, ¿vale? O sea, una receta muy sencilla. Me parece extraordinario que muestren en sus stories o tal, que suelen hacer recetas y demás, ¿no? O sea, variedad de recetas o recetas sencillas o tal. Pero que luego en el muro, en su feed, se quede fijo y lo vendan como algo extraordinario, como algo que, oh, no puedes vivir sin un revuelto de setas, y te lo vende como súper extraordinario e innovador. O sea, no, vamos a ver, no me toques los cojones, no es innovador, no has inventado la panacea, no has inventado esa receta, no compres, entre comillas, ¿no? Esos likes por poner palabras bonitas, porque estás vendiendo un puñetero revuelto, que lo has hecho 100.000 veces. Igual que el hummus. Tía, que has hecho 100.000 veces un hummus. No lo vendas como algo nuevo. ¡Oh! ¡He hecho un hummus de garbanzo! Normal y corriente encima, que es que ni siquiera es que haya metido un ingrediente nuevo innovador, ¿no? O sea, es que ¡oh! Y por ello, 100.000 likes. Y cuando yo me curro para el feed algo que diga, joder, me ha llevado trabajo, me ha llevado el pensamiento de mezclar los ingredientes, me ha llevado el tiempo de hacerlo, me ha llevado el tiempo de la fotografía, porque encima luego eso, si no es real, tampoco te puntúa igual. Y que tenga 20 comentarios o 20 likes nada más, pues es como, joder, qué decepción, que oye, qué decepción no, porque tengo a mis ratatouines que los adoro en el alma, que quienes estáis comentando sois los que realmente, no sois como a los otros seguidores fantasmas, sois los que de verdad me valoráis mi trabajo, valoráis lo que yo os ofrezco. Que he de decir también que tengo 2.000 seguidores y solo me comentan 20. O sea, ¿dónde coño están los otros 1.800? O sea, también es como, joder, espabilar, coño. Es que ya hoy ya hablo así, porque ya hoy estoy muy caliente. Pero ¿qué esperáis? Me pongo enferma. Espera, que me estoy olvidando de esto. Pero es que se enfadan porque no hay likes. Joder, pues que se pasen por mis comentarios, por mis posts. Pero ¿qué esperáis? Me pongo enferma. Pero que no digan que lo terminan de inventar, que es innovación. Es que es eso, es que luego encima eso, te lo venden como, oh, un hummus nuevo, vete a tomar por culo. Están siempre enfadadas porque no tienen todo el trabajo que querrían. Mira, chicas, así estamos todas. Dime a mí. Que quien quiere algo, lo hago, lo cuesta. O sea, tengo tres trabajos, ¿no? O sea, tres. Redes sociales, Ratatouille Vegana en pedidos y productos naturales. Y Ringana, cosmética natural. O sea, hola. Tengo tres trabajos. No me estoy tocando el higo en mi casa haciendo reels. ¿Vale? ¿Vale? O sea, lo digo así, clarísimo. Yo creo que voy a triunfar por ser así de clara. Lo tengo clarísimo. Voy a ser así de clara siempre. Soy yo. O sea, hola, soy yo. No me callo nada. No me callo nada. Y me va a dar igual 8,80 que me cojan y me bloqueen, como hicieron. O sea, bloquea, ¿eh? Que te picas, ¿eh? Pues ajos comes. Porque te picas, ajos comes. ¿Que me vienen amiguimis de sus mega seguidores? Pues que vengan, que van a salir por la puerta igual que salió esa. Lo mismo, te lo digo. Lo mismo. Os leo.
No voy a decir nombres. Ay, 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 nombres, nombres. Pero no hace mucho salió una de estas diciendo que una marca había rechazado colaborar con ella porque la receta que sugería era demasiado sencilla. ¡Coño! ¿Se dan cuenta? ¡Ole! Por fin alguien se da cuenta. Es que, joder, ole, ole, es que ya cansan. O sea, es que las vi, de hecho, no sé a quién, no sé qué cuenta, bueno, tampoco la iba a decir, pero salieron las cuatro amiguis en el Vegan Gal este, en el de Vigo ahora, que han estado este fin de semana. Tía, es que además todas parecen cortas por el mismo patrón, parecen gemelas, todas, todas iguales, o sea, todas iguales. Jaja, bueno, y los que ponen una ensalada normalucha y dicen, no puedo creer que exista algo así, solo con tres ingredientes. Y claro, te quedas como diciendo, ¿y esto es para tanto? O los que hacen un sándwich normalucho y ya lo ponen como una odisea. Que a ver, que yo también pongo cosas normales. Que yo también pongo cosas normales, porque, a ver, en mi comunidad... hay gente que cocina, que se le da bien cocinar, y hay gente que cocina medio o no cocina. Entonces, el facilitar también a los omnívoros cosas sencillas, vale, pero es que me parece bien, pero que no uses palabras, yo uso palabras de, venga, otra receta sencilla, o venga, os traigo una de mis ensaladas sencillas que siempre hago, tal y cual. Vendo, entre abro comillas, lo que es, ¿vale? Una cosa sencilla que hago en mi día a día, por ejemplo, ¿no? Vale. Pero también tengo recetoncias que me curro, que dices, joder, que me caigo para atrás de lo que me lo he currado. En fin. Vamos a seguir. Las redes solo dan visibilidad a las grandes cuentas, aunque hagan un churro de trabajo. Pues sí, Mercedes, una pena. Y mamá de peludos con un bebecito. ¡Es verdad! ¡Oí, otra! ¡Es verdad! Fijaros, ¿eh? Todo lo que trabajo que hago. Estoy sudando. Que las den. Como hay una persona que les aprieta las tuercas, se enfadan. ¡Las den! Que las den mucho. Jaja, mamen, así seguro hasta triunfas. Porque muchas veces las influencers más famosas son las que más se les suelta la lengua. Es verdad. Espera, que hoy no hemos hablado de... ¡Que hemos usado pipas de manzana, señores! ¡Señoras! Que vamos a crear la secta de los veganos... Assassins vegans. Assassins vegans. Secta, sí, clones. Pero no lo anunciéis a bombo y platillo como novedad súper. Claro, exactamente. Yo lo anuncio como una receta normal de ensalada, ¿no? O una receta, joder, pues como esta, coño, esta. Una receta normal, ¿eh? Que mirad qué pinta, también hay que decirlo. Una receta normal con tres ingredientes. Tres. Anacardos, manzana, subrut. Tres ingredientes, pero no lo anunció como, oh Dios mío, la panacea, menuda novedad, he inventado que voy a sacar un ebook, lo voy a sacar y lo voy a vender a 30 pavazos por lo menos, porque esto es el no va más. Y además, lo que me fastidia también, os sigo leyendo, lo que me fastidia también es, Dios mío, hago recetas super mega novedosas, y te lo vendo por 30 pavazos, que digo que parte va a ir para un santuario o para una asociación, pero cuidado, tampoco te digo cuánta parte, que a lo mejor es un euro, o sea, tampoco te digo cuánta parte, y te lo digo al final, así, como quien no quiere la cosa, así, ya, por favor, ¿sabes? En fin. A ver, que yo también pongo recetas de pobre, normales. Pero todo el mundo tiene recetas de día a día, de las de la abuela, por ejemplo. Pero es que la gente empieza en el plan base de veganas vegetas. Pero es para gente que empieza, exactamente. Bueno, o no que empieza, sino que a lo mejor te apetece también una receta sencilla. Que hoy voy a cenar una receta sencilla. Pamplona, madre mía, cómo estoy hoy. Pero mame, como dices tú, como bien dices, no sé leer,
Como bien dices, tú te lo curras, pero como bien dices, no lo vendes como una panacea que sea casi imposible de hacer por otros mortales. No para hacerme influmierder. Ah, espera, jajaja, espera, que nos cuenta. La receta de plátano con crema de cacahuete y chocolate, así esa es muy novedosa también. O sea, por favor, el pegote de crema de cacahuete, novedad, no lo hemos probado. No lo hemos probado. Vamos a probarlo, todo el mundo, mañana con un bol grande de un plátano, ¿vale? Un plátano, ¿eh? Un plátano. Ponemos un pegote de crema de cacahuete y ponemos poner virutas de chocolate por encima o chocolate derretido. O sea, hola, no lo hemos probado. Últimamente están todos como, ¡buah, vais a flipar con esta novedad! En fin, esa es muy top. El algo que tampoco está muy visto. Pintaza, jope, no tengo anacardos. Bueno, hazlo con cualquier otro fruto seco. Con cualquier fruto seco pega mucho el sugrut. Sí, otra cosa, los ebooks de estas. Bueno, se parte de risa, princesa zanahoria. Eres de las mías. Vamos a hacer foto, ¿vale? Foto. Cogemos. Colocamos para que no dé la línea de la sombra en vertical con el corte de la veganesa y de este, ¿vale? Siempre, desde arriba, una. Sabéis que no me gusta la luz artificial, pero una desde arriba. Otra, acordaros de las sombras. Otra en diagonal, ¿vale? Otra en diagonal. Venga, enfoca. Y otra de producto, ¿vale? De muy cerca. A ver, que no enfoca. Hace falta luz. Lo podemos girar. Listo. ¡Hala! Pues ya lo tenemos. Vamos a cogernos unos panecitos. Un panecillo tostado clásico. Y nos vamos a cenar ya, que ya va siendo hora, madre mía de mi vida. ¿Qué nos contamos ya por último del día, mis niñas? ¿Cómo que la mantequilla de cacahuete se la terminan de inventar? Sí, se la terminan de inventar. Acaban de sacar la novedad ellos. No puedo, es que no puedo. Pero es que soy agria. A mí la pijería esta me tienen entre ellas, no me gusta nada. Ya es que, jo, bueno, en fin. Ya sabemos tú y yo. Ya sabemos tú y yo. Bueno, chicas, tengo que irme. Sí, yo también, mi amor. Mis amores. Un placer. Que aproveche esta cenmaza. Perfecto. Pues pasamos unos segundinos hacia su cuenta, por favor, sí, por favor, Ana, cielo mío, hazme la raid, que le vamos a pegar una sorpresilla, que así puntúa, aguantarme y aguantarle un minutito, que le va a venir muy bien a la puntuación de stream, que muchas gracias por estar, os quiero mucho, ratatuinas mías, nos vemos mañana, a ver si, pues, según me dé el horario, con la margarita o aquí cocinando, así que un placer y muchísimas gracias por estar. Sin vosotras, importante, en esta casa se cocina con amor, eso importante, muy importante. Love yous. Vamos a ver que nos pase al stream. Listo.